Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En la aventura de hoy tendremos actualidad, pero también nuestro especial tip. En la primera parte, dialogaremos con el gerente y conversaremos con algunos de los protagonistas de un tema sobre el cual todos los colombianos debemos informarnos y decidir. Por otro lado, en nuestro tip, aprenderemos cómo prevenir y manejar la cochinilla o palomilla de las raíces en el almácigo. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a las aventuras del profesor Yarum. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito, y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, patas de monte se murió, comieron los pajaritos, y el agua también volvió. Doctor Roberto, bienvenido a las aventuras del profesor Yarumo. Profe, como siempre, qué bueno estar con usted aquí en el programa compartiendo con los cafeteros. Oiga, pero lo hemos visto andando pues todo el país. ¿Usted no para por acá en Bogotá? Ah, eso es lo mío, profe. Usted sabe que lo mío es estar junto con los cafeteros, escuchar de los cafeteros qué es lo que quieren, y las ideas, las sugerencias. Es que uno no cree, pero vamos, los cafeteros tienen muchísima sabiduría, profe. Allí es donde está, de verdad, la fuente de las soluciones a buena parte de los problemas de los cafeteros. Yo creo que también están participando mucho, ¿sí o no? Mire, eso es lo importante también, que sean los cafeteros los que le digan a la institución, mire, gerente, nosotros queremos que nos ayude con este problema, o por qué no miramos cómo solucionamos esto, o por qué no miran estas alternativas. Y allá movemos la institución, porque son los cafeteros los dueños de esta federación de cafeteros. Oiga, doctor, y a propósito del tema de la construcción y la participación, el pasado 31 de agosto, el Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros aprobó un ejercicio de información y pedagogía con respecto a la firma de los diálogos en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC. Sí, profe, usted sabe que el 24 de agosto pues culminaron estos diálogos después de 4 años de negociación, y eso que allí se firmó, pues hay que empezar a estudiarlo, porque el presidente Santos nos dio una alternativa a todos los colombianos, que no tenía que hacerlo, pero lo hizo en un gesto de democracia, de darnos la oportunidad a todos los colombianos el próximo 2 de octubre de ir a las urnas y decir me gusta o no me gusta lo que se firmó. ¿Y qué quiere la federación? Pues que todos los caficultores de alguna manera se enteren lo máximo posible de qué fue lo que se firmó allí y cuál es el impacto que tiene para sus vidas en el futuro. Nosotros mandamos a hacer 30.000 ejemplares que vamos a poner a disposición en todos los comités municipales. Oigan, cafeteros, vayan a los comités municipales, recojan esa cartillita que está muy simple, muy educativa y que tiene un desprendible en la parte agrícola y en la parte agropecuaria, que es la que más nos toca el año. Sí, señor. Entonces, ese va a ser un ejercicio que queremos que los cafeteros hagan. El segundo, vamos a traer al negociador, a la persona que estuvo allá al frente con todos estos señores negociando, para que nos resuelva las dudas que nos van a mandar y ya están mandando todos los comités municipales. Me parece que si este país no se da cuenta que todas esas violencias son malas, todas, y que uno no puede justificar la violencia de uno en la violencia del otro, porque si no aquí no va a haber paz nunca. Precisamente el propósito de este acuerdo es cerrar el conflicto, abrir una nueva etapa. Esto vale en la medida en que los colombianos lo apoyen, y ese es justamente el sello de la legitimidad y también de la seguridad jurídica para todos, porque de lo que se trata es de cerrar el conflicto. Es un tema que interesa a Colombia, por ejemplo, en el ámbito en que estamos. Es claro el ejemplo de la reforma rural integral. La reforma rural tiene como propósito recuperar el campo. El campo se ha ido quedando atrás. Los compromisos están centrados en infraestructura y adecuación de tierras, infraestructura de riego,
infraestructura eléctrica y de conectividad, desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza, educación rural, vivienda y agua potable, estímulos a la producción agropecuaria, y aquí viene todo el tema de estímulos para la economía solidaria y cooperativa y de otra naturaleza, incluyendo la posibilidad de subsidios. Y de acuerdo a eso se hace una ruta de reincorporación a la cual las personas se comprometen. Tienen apoyo psicosocial, tienen un apoyo de 2 millones de pesos por persona para arrancar. A muchas personas les suena que es mucha plata, pero tienen que comprar ropa, tienen que comprar unos enseres mínimos y tienen que buscar dónde vivir y pagar un arrendamiento. Si una persona que sale de un grupo ilegal se va y no tiene dónde vivir, puede caer en las redes de la delincuencia. Y a partir de ahí, durante 2 años, se les paga el 90% de un salario mínimo legal, siempre y cuando no tengan un trabajo formal y además estén estudiando. Estamos hablando de apoyos monetarios condicionados siempre al cumplimiento de metas en un determinado tiempo. Aquí no vamos a armar guetos para las FARC, ni aquí hay becados de por vida. ¿Cuál es el objetivo al final? Que los cafeteros seamos los más educados en materia de qué se firmó. Una vez ya sepamos qué fue lo que se firmó, la invitación, y profe, esto sí quiero hacerlo a todos los cafeteros del país, óiganme ustedes, todos y cada uno, ejerzamos ese derecho que nos da la democracia de ir a votar. Este gremio es un gremio participativo, este es un gremio que no se queda callado, este es un gremio que le gusta expresarse. Y ahí hay un canal. Vamos a votar ese 2 de octubre en masa, por lo que ustedes piensen, por lo que el cafetero crea que es lo más conveniente para él. Pero hay que ejercer ese derecho a votar. La democracia es para eso. El conflicto nació en el campo, se ha perpetuado en el campo, han sido fenómenos en el campo los que han seguido alimentando el conflicto y con mayor razón en el caso de las FARC. Por lo tanto, como allí está el origen, se entendió que era necesario acudir a resolver problemas de origen. La reforma rural integral, como se pactó, tiene dos caras, ya algo lo dije. Una que es como recoger ese vagón del campo que se atrasó, particularmente con énfasis en la economía familiar, y colocarlo a la altura de productividad y de crecimiento del volumen general de la economía. Y luego, ya lo dije, la otra cara era abrir espacios de explotaciones diferentes, de alta productividad, sin la perturbación del conflicto armado. Hay un problema de acceso a la tierra, como lo dice alguna de las preguntas, sobre todo en zonas de intenso microfundio. Se decidió resolver con la creación de un fondo de tierras que habla de recibir 3 millones de hectáreas para aplicarlos al acceso a los campesinos durante 10 años. La meta son 10 años, 3 millones de hectáreas. Pero además hablamos de acceso integral, porque en el pasado varias experiencias fracasaron. Cuando se le da tierra desnuda a un campesino, lo acaban de matar, terminan desempobreciéndolo más. Entonces hay un compromiso con enfoque territorial, con mucha fuerza en el tema de participación de las comunidades, con capacidad de las comunidades de priorizar sus programas de desarrollo, la presencia del Estado y las FARC sin armas dentro de la comunidad. Y todo eso va enmarcado, repito, entonces en una primera meta, que es la del fondo de tierras. Tierras que están en manos de ilegales, de la mafia, de corruptos o que han hecho trampa para adquirir baldíos. Esas tierras las tiene que regresar al Estado. El Estado tiene la obligación legal y moral de recuperar esas tierras. Pero el 50% del fondo podría ser adquirido sin costo para el Estado ni para los contribuyentes. Pero ahí hay una primera forma de responder esos mitos. Luego vino un gran tema que es el de la formalización. El 48% aproximadamente de las tierras en Colombia no tiene títulos. Y ese es un gran lastre para un campesino, porque ni siquiera le prestan plata en un banco, es como si estuviera fuera del comercio. Allí nos pusimos la meta de 7 millones de hectáreas para formalizar. Luego dijéramos, la gran pintura es, por un lado, el fondo, la formalización,
y una serie de acciones de fomento y de sustento y de apoyo a los campesinos que van desde la infraestructura hasta lo que sabía hacer la federación. Es decir, esta clase pues no debe venir a la federación a dar clase de eso cuando eso es lo que ustedes hacen desde cuando nacieron. ¿Quiénes tienen acceso a esa tierra? Esa es una pregunta para darle complemento a su respuesta. Tienen acceso campesinos sin tierra o sin tierra suficiente con vocación campesina, porque no es que uno se venga a repartir tierras aquí en Chapinero, eso no es la idea, ¿no? Esto es para campesinos, aún los que no tienen, porque son arrendatarios, o en el pasado hablábamos de poramberos o de aparceros. Ahí dijéramos muchas formas de presencia en la tierra, pero gente con vocación campesina, no FARC. Ahora, si un desmovilizado deja las armas, cumple lealmente los pactos, y se apunta a un programa de tierras, pues ya en ese momento que es un ciudadano, tiene derecho también. Venga, doctor Roberto, lo que pasa es que las familias caficultoras hemos formado el país y siempre hemos participado y seguimos construyendo nuestro presente y nuestro futuro. Pero para esto, como usted bien lo dice, nos tenemos que informar. Entonces hay que ir allá al Comité de Cafeteros, cogemos las cartillas, las leemos y ya tomamos la decisión. ¿Cuál decisión? Eso es, profe, cada quien toma la decisión que quiere. Eso, en eso no nos puede quedar ninguna duda. Los cafeteros, cada quien en conciencia, después de informarse qué fue lo que se negoció, esto qué impacto puede tener para mí, para la vida de mi familia, para la vida de mi comunidad, para la vida del país. Y entonces ya con base en eso decimos, pues hola, yo voy el 2 de octubre, juicioso, hago mi cola y voto. Y ejerzo ese derecho democrático y le damos al país nuevamente las lecciones que le damos siempre. Una lección de democracia esta vez. ¿Qué sucederá si gana el no? Hipotéticamente, si gana el no, ¿cuál es la agenda del gobierno y cuál podría ser la agenda de las FARC? Si gana el no, que sea consciente. Personas que dicen, yo no quiero que se hable con las FARC o con otros actores. Perfecto, muy bien. Eso es respetable. Pero lo que no puede hacerse es que uno vote con la ilusión de que no pasa nada. O que no vota y tampoco pasa nada. Eso no es así, sí pasan cosas. Si gana el no, no hay proceso. El proceso se acaba. La experiencia muestra que pasan casi siempre 10 años, una década antes de volver a empezar conversaciones. Luego, es una incertidumbre. Pero si él no es consciente, quiere decir que el pueblo colombiano escogió otro camino. ¿Qué conclusión quisiera usted tener para todo este auditorio cafetero? Hay que mirar cuál es el deber moral, más allá del deber ciudadano en este caso. Porque aquí estamos definiendo el rumbo de un país y el curso de un país durante muchos años por venir. Entonces, no solamente tenemos que pensar en nosotros mismos, tenemos que pensar en otros colombianos que están hoy atrapados en medio del conflicto. Una pregunta es, ¿cuál es nuestro deber en relación a ellos? Y tenemos que pensar sobre todo en las generaciones que vienen, porque cualquier cosa que se haga va a tener un impacto, ahí sí, duradero. Para que este país, después de 2 de octubre, sea un país que esté unido en un propósito, y es que podamos resolver las diferencias, cualquiera que sean, de manera respetuosa y de manera constructiva. Los cafeteros hemos sido profundamente democráticos, y hemos sido un grupo humano al que le gusta participar en las decisiones. Baste pues con decir que en las últimas elecciones cafeteras el 67% de los cafeteros participaron en la elección de sus cuerpos colegiados. No podemos ser inferiores esta vez, tenemos que estar allí participando. Cada quien vote por lo que quiera, cada quien vote por lo que su conciencia le diga, cada quien participe escogiendo lo que crea que es mejor para él y para su comunidad y para las generaciones venideras. Mejor dicho, doctor Roberto, lo que usted nos dice y digamos el mensaje del comité directivo y de toda la institucionalidad cafetera es, primero, infórmese y segundo, participe. No puede ser más claro, profe. Eso es lo que queremos de los cafeteros, porque los cafeteros siempre hemos sido los más responsables a la hora de tomar las decisiones importantes del país. Oiga, pues, a participar como siempre lo hemos hecho y seguir construyendo nuestro presente, nuestro futuro, nuestra caficultura. Así es, profe, los esperamos a todos en las urnas el 2 de octubre. Si no, entonces venga, pues, el acostumbrado ahorita. ¿A usted le gusta, no? Saluda a todos. Oiga, pues, infórmese y participe.
¿Cómo les parece que el día que vine aquí a Lourdes a hacer el show del profesor Yarumo, a celebrar el Día del Campesino, me encontré a mi amigo Don Luis? Y Don Luis me prestó un caballo espectacular. ¿Cómo me vio de chalada a mí, Don Luis? Se lució, se lució. Bueno, ¿ustedes hace cuánto son caficultores? Caficultores, pues, prácticamente de toda la vida. Entonces, desde un principio fuimos entrando al café, porque es lo que más nos gusta y lo que más nos produce por aquí. Y hablando precisamente de café, ese día que yo estaba montado ahí en su caballo, ese caballo espectacular, usted me dijo: profesor Yarumo, necesito que vaya a mi finca porque tengo un problema en el cultivo. ¿Qué es lo que pasa, Luis? Tenemos un problema de cochinilla en el lote. Quiero que vaya a mirarlo. Ah, la que conocemos también como palomilla del café. ¿Será que en el cultivo suyo hay palomilla o sabe cómo prevenirla? Pues venga, le contamos aquí en los tips del profesor Yarumo. Luis, bienvenido a los tips del profesor Yarumo. Gracias, profesor. ¿Cómo vamos? Muy bien, profesor. Bueno, y cuéntenos, ¿esta finca es de quién? Esta es una sociedad que tenemos con Luis Herreres y queremos ponerla a trabajar, a producir. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, Luis, es conocer nuestro enemigo, a quién vamos a atacar y a quién tenemos que manejar. Y resulta que las cochinillas de las raíces del café son unos insectos que están aquí en la parte de abajo, atacan directamente las raíces. Ese es uno de los graves problemas y la dificultad que se tiene para determinar, para detectar ese enemigo. ¿Y por qué razón? Porque al estar en las raíces, pues entonces no la vamos a poder ver. ¿Usted cómo cree que se propaga la palomilla o la cochinilla? Creo que las hormigas como se encargan de transportarla hacia una parte y otra. La manera más factible de usted propagar la plaga, de llevar esa plaga a sus lotes cafeteros, es a través del colino del café. ¿Y por qué razón? Mire, esta plantita está aquí sembrada y ¿qué vemos de acá para abajo? ¿Usted que tiene vista de rayos X? ¿Se ve aquí que hay de aquí para abajo? No, profe. No se puede ver. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer y la recomendación que siempre le hemos hecho es que haga el colino en su propia empresa cafetera. Si dado el caso que usted no lo tenga en su empresa cafetera y lo está trayendo de otra parte, mucha atención y mucho cuidado. Usted tiene que revisar muy bien ese suelo para el llenado de las bolsas porque posiblemente tenga palomilla. Y usted se está encargando de traer una plaga que no tenía en su empresa cafetera, la está trayendo a través de la tierra con que usted está llenando las bolsas de café. Ve, acordémonos de una cosa. ¿Cuánto tiempo va a estar esto sembrado allá en el lote? 5 o 6 años. 5 o 6 años. ¿Y usted qué hace en ese momento? Soqueo, sí, hay que soquear. ¿Cierto que sí? Sí. Y a los 5 o 6 años después, pues vuelve y soquea. O sea, estamos hablando de 15, 18 o 20 años que este colino que usted tiene aquí va a estar sembrado allá. 20 años o 15 años, 18 años, donde este colino le va a dar a usted, vea, la platica para usted vivir. Entonces, ¿no será que, teniendo en cuenta eso, debemos hacer todo lo que tengamos que hacer en este colino para hallar un colino de excelente calidad, viendo que esto es lo que nos va a dar la platica durante tantos años? Claro que sí, profe. Entonces, recomendación, si usted va a comprar el colino, fíjese muy bien primero que sea la variedad Castillo, que esté hecha con la semilla certificada por Cenicafé y los comités de cafeteros, para usted poder comprar ese colino. Listo, profe. Ahora, Luis, entonces vamos a comprar el colino. Cuando va a comprar un colino comercial, incluso en el mismo colino que usted tiene en su empresa cafetera, usted debe coger este colino, abrirlo en un balde, abrirlo muy bien y revisar esa raíz. Primero, que no vaya a estar torcida, que no tenga cola de marrano. Y segundo, que no vaya a tener palomilla. Si usted ve que ese colino tiene palomilla, inmediatamente hay que desecharlo. Bueno, profe, ¿y ahora cómo hacemos para seleccionar los colinos para hacer el muestreo? Vea, Luis, eso es muy sencillo. Usted va a coger 30 colinos en todo el almacigo, los va a seleccionar al azar. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no va a coger los del mismo sitio. Usted tiene que recorrerse todas las eras y sacarse de todas partes donde estemos acá.
Bueno, Luis, como ustedes tienen aquel colino en su empresa cafetera, un mes y medio después de trasplantada la chapola a la bolsa, se empieza a hacer el muestreo o el monitoreo de la presencia o no de la cochinilla de las raíces del café. ¿Listo? Listo, profe. Fíjame, ¿cuánto tiene este sembrado, mire, de trasplantar la chapola? Mes y medio, profe. Mes y medio, ¿cierto? Sí. O sea, estamos en el punto óptimo para empezar a hacer el muestreo destructivo. Entonces, empecemos. Tráeme aquí, Luis, por favor. Exacto. Y el muestreo destructivo se hace de la siguiente manera, ¿no? ¿Por qué en un balde? Para que si de pronto hay presencia de la cochinilla, pues que no vayamos a regar el suelo por ahí y se nos disperse más la plaga. ¿Sí o no? Vea, y este suelo tiene vida, hasta lombricitas tiene, o sea, empezamos muy bien. Muy bien, Luis. Aquí para no aporrear la raíz, que lo necesitamos mirar. Vea dónde viene la raíz, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Acabamos este aquí así. Empecemos a seguir haciendo el muestreo. ¿Dónde consiguió esta chapola? Aquí en el comité de cafeteros. Ah, bueno, listo. Entonces, semilla certificada. Empezamos muy bien, María Castillo. Ahora, Luis, mire, ¿yo qué veo? Veo una planta vigorosa, veo una planta muy bien desarrollada en su parte aérea, veo una raíz derechita, veo los pelos absorbentes, las raíces secundarias muy bien formadas y le cuento que no veo presencia en la cochinilla. Listo, María. Este ya es, ya significa que está bien. Entonces, ya una sola y listo. No, pero hay que mirarlas todas las 30 del muestreo, pues, ¿eh? Porque si yo no le hago el muestreo a todas, esto, de pronto aparece una, entonces esa daña todo el almacigo. Si de las 30 que estamos haciendo el muestreo destructivo, una sola presenta cochinillas, inmediatamente tenemos que hacer el tratamiento. Profe, yo tengo una duda, ¿qué debo hacer ahí? Entonces tenemos que hacer la aplicación de un producto que se llama Silex, aplicando 3 gramos por litro de agua. Entonces, para que hagamos un ejemplo, usted tiene bomba de 20 litros, sí, pero... ¿cierto? Si le vamos a aplicar 3 gramos por cada litro, entonces ¿cuánto me da 3 por 20? 60. 60 gramos en la bomba de 20 litros. Litro. Correcto. Entonces recordemos, 3 gramos de sílex por litro de agua. Por litro de agua. Hay que aplicar a todo el colino, todos y cada uno, aplicando 50 centímetros cúbicos de esa mezcla por cada colino. Eso sí, teniendo muy en cuenta que el colino debe estar humedecido. ¿Para qué? Pues para que logre bajar hasta acá, la planta lo tome y así es que le llegue hasta donde tiene que atacar lo que es por acá la raíz. Y una vez que hagamos eso, Luis, al mes después de hacer esa aplicación, entonces volvemos y hacemos y seleccionamos otras 30 colinos. Y volvemos y hacemos lo mismo. Hacemos el muestreo destructivo, rasgamos acá y verificamos. ¿Listo? Sí, profe. Si dado el caso que otra vez encontramos que había una, dos o tres con presencia de palomilla. Entonces, profe, ¿qué debo hacer ahí? ¿Aplico el mismo producto? Pues, ¿cómo le parece, Luis? Que no. Porque esta plaga es muy resistente a los insecticidas y si aplicamos el mismo insecticida, vamos a crearle resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que al final le vamos a aplicar el insecticida y no le va a hacer nada. Entonces, Luis, si encontramos en ese segundo muestreo cochinilla, hay que aplicar un producto que se llama Engeo. Y ese producto, la recomendación es aplicar 0.5 centímetros cúbicos por litro de agua o medio centímetro cúbico por litro de agua. ¿Listo? Listo. Entonces, en la bomba de 20 litros, ¿cuánto sería? 10 centímetros. 10 centímetros de engeo. Y lo mismo, garantizarle que a cada colino le vamos a aplicar 50 centímetros cúbicos de esa mezcla. Ahora, Luis, entonces usted sabe que si usted va a renovar 1000 plantas o 2000 plantas, pues tiene que tener más colinos para poder hacer el muestreo y tener colinos adicionales por si de pronto se me muere una planta de café en el lote, pues volverlo a sembrar. Bueno, profe, cuando la gente compra el caficultor compra el colino para que está listo para sembrar, ¿qué debe hacer? Lo mismo, usted va allá al colino comercial, usted llega y le dice, señor, necesito hacerle un muestreo a las plantas que yo le voy a pagar. Es que no es gratis, usted está pagando por ellas. Y si en los 30 colinos que usted está abriendo, haciéndole el muestreo destructivo, hay uno que tiene palomilla, pues muy sencillo, no lo compre. Pague los 30 colinitos que usted le hizo el muestreo destructivo y váyase a buscar colino a otra parte. O pues,
esto es una plaga que usted va a llevar, que posiblemente va a llevar a su lote y no la tenía. Y lo afecta muchísimo porque le afecta la productividad, el desarrollo de la planta. ¿Listo, Luis? Listo, profe. Vino de Cenicafé y me dieron el lote y entonces ellos fueron los que me dijeron, aquí usted lo que tiene es esta enfermedad o esta plaga. Y entonces me dijeron, tiene dos opciones, acabar con el café o acabar con las cochinillas. Yo dije, pues a mí me está dando plata es el café, yo tengo que acabar con las cochinillas. Pues cierto, porque uno no vende cochinillas. Los invito a que hagamos entonces un pequeño resumen del manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café en Almacén. ¿Listo? Listo. Primero que todo, ¿cómo hay que llevar el colino allá para sembrar? Sano. 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 De plagas y de enfermedades. Y recordemos que las plagas son causadas por insectos y las enfermedades por hongos, virus y bacterias. Y en este caso las cochinillas, pues con mayor razón. Y para eso, la recomendación siempre es hacer el colino en nuestra empresa cafetera. Ahora, cuando hacemos el colino en nuestra empresa cafetera y obtenemos el suelo allá en nuestro propio lote, hay que chequear ese suelo que no vaya a tener cochinillas. Una vez establecido el colino, un mes y medio después de usted haber trasplantado la chapola, se hace el primer muestreo y se toman 30 colinos de ese almácigo que usted tiene ahí, de manera al azar, que usted recorra sacando a colinito por todas partes del lote y le hacemos un muestreo destructivo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que cogemos el colino, lo rasgamos, sacamos toda la tierra y verificamos que no esté la cochinilla. Y si en esa evaluación un colino tiene cochinilla, uno solo, hay que hacer una aplicación. Empezamos a hacerlo con un producto que se llama Silex, aplicando 3 gramos por litro de agua y de esa mezcla se aplican 50 centímetros cúbicos a cada colino, teniendo en cuenta que el colino tiene que tener humedad. Entendemos que hay que fumigar, hay que de cualquier manera erradicarla. Ahora, un mes después de esa evaluación, usted debe volver a hacer la misma evaluación en otros 30 colinos. Si usted de pronto encuentra cochinilla en un solo colino, debemos volver a hacer la aplicación, pero no con el mismo producto, sino que esta vez vamos a utilizar un insecticida que se llama Engeo, utilizando 0,5 cm³ por litro de agua. O sea, para la bomba aplicamos 10 cm³ y a cada colino de esa mezcla vamos a aplicar 50 centímetros, teniendo en cuenta que el colino debe estar humedecido. Pruebe que no se olvide que las matas que destruimos, la tierra no se vaya a regar, sino que quede en un balde. Ay, a mí se me ha olvidado, don Luis, muchas gracias. Tiene que evitar usted al máximo que esa cochinilla se le vaya a esparcir o a regar por el lote, ¿sí o no, Luis? Sí, señor. Profesor, pero entonces cuando llevemos la planta al lote, ¿qué se tiene que hacer nuevamente? Oiga, don Luis, muy buena su pregunta. Ese tema de las cochinillas, del manejo de las cochinillas, cuando ya está establecido el lote, cuando lo está sembrado, pues lo vamos a tocar en otro tip, porque le cuento que hay que gastarle tiempito para poderlo explicar. Oiga, don Luis, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Yarumo, y que vuelva por aquí a Lourdes. Bueno, señor, por acá nos vemos yo. Ojalá sea. No, oiga, Luis. Y la próxima que venga, metida en caballo. Listo. ¿Listo? Este es un tip del profesor Yarumo del manejo integrado de las cochinillas de las raíces del café en el almácigo. Por una excelente productividad y una mejor rentabilidad. Nos vemos en la próxima, aquí en Las Aventuras del profesor Yarumo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.